Gracias. En la Universidad Nacional de Catamarca se realizó el Encuentro Psicosur 2022. La red de universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú que trabajan con el fin de promover acciones tendientes al desarrollo de la región. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, participó de esta reunión anual y formó parte de un taller sobre buenas prácticas en internacionalización de la educación superior, una charla en torno a metodologías activas de la enseñanza. La Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud organizó una conferencia destinada a estudiantes sobre finanzas personales y mercado de capitales. Justamente con la parte de finanzas personales estuvo a mi cargo, donde pudimos entablar algunas herramientas y tips que puedan ayudar a los jóvenes a justamente que sus sueños se conviertan en metas. Y es así que puedan lograr lo que ellos desean en su vida, tanto personal como profesional. La verdad, muchísima participación y estas ganas de querer seguir educándose en la parte financiera, entender la importancia que tiene esto para su proyecto de vida. La verdad que colmó todas nuestras expectativas, un anfiteatro lleno, los estudiantes muy atentos y creo que fue muy productivo. La verdad que nos llevamos la mejor de las experiencias de esta universidad. Se notó un ambiente muy didáctico, muy comprometido, se quedaron todos los estudiantes hasta el último, muy entretenido, y esa es la idea. La idea es poder desglosar los conocimientos que tiene uno a lo largo del tiempo para transmitirlos de la manera más eficaz y eficiente hacia los estudiantes, para que los puedan plasmar en su vida. La UNCE, junto al Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero, participó en el primer Foro Regional de Economía del Conocimiento en la ciudad de Córdoba. Participaron profesionales de la industria del software provenientes del sector privado, del sector público y de las universidades argentinas. Nuestra universidad estuvo representada por la Secretaría de Ciencia y Técnica, el Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y el Instituto de Informática y Sistemas de Información de la mencionada unidad académica. Autoridades universitarias invitaron a participar de la próxima edición del Rally Latinoamericano de Innovación. Este rally tiene básicamente dos objetivos. Primero, fomentar la innovación. A partir de ahí es que se les propone, se les hace lo que llamamos desafíos a los alumnos. Y por otra parte, concientizar a nuestros alumnos, tanto de universitarios como secundarios, de el rol que tienen como agentes de cambio en nuestra sociedad. Tiene que ver con la identificación de problemáticas, la formulación de soluciones, el planteo de proyectos y diseños que se puedan efectivizar y viabilizar como soluciones a estos desafíos que se plantean. Fundamentalmente se basa en generar competencias sociales, competencias tecnológicas, competencias actitudinales en los estudiantes que apunten al trabajo en equipo interdisciplinario. En esta competencia está abierta a todos los estudiantes de todos los niveles de universidades. También pueden participar docentes, egresados, investigadores. Estudiantes de nivel medio pueden participar como observadores. Esa es la modalidad que establece el rally para que participen los estudiantes como observadores. Invitamos a todos los alumnos que quieran participar, que deben hacerlo en la página www.rallydeinnovacion.org. Esto da comienzo el día 23 de septiembre a las 12 horas y es por el espacio de 28 horas, o sea que culmina el día 24 de septiembre a las 16 horas. Agradecer sobre todo a las unidades académicas que están participando y la colaboración en especial de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Santiago del Estero por acompañarnos en esta presentación.